Hola. ¿Cómo te andan bien? ¿Qué tú haces ahí? Trabajando. ¿Trabajando? ¿Te devolvieron a la escuela? Estaba en calimito. Pero no abras ese portón si yo voy, ya no voy a dejar que la gente entre. No, pero yo voy a salir. Ah, ¿tú vas a salir? Yo voy a volver. Ah, pues vete, lo dejas cerradito que yo me encargo de que nadie entre. Está bien, no te preocupes. Ok. ¿Viene a las 9? No, no, que yo entré a las 9. Ah, ok, pero nadie llegó. No, no. Esa es la directora. Yo estoy aquí, yo me voy a dejar que entre. Estoy sola en el portón, así que llega. No, mi amor, es que ese es mi deber, yo tengo que abrir. Yo sé que tú tienes que abrir, pero yo preferiría que te fueras a la ronda del distrito para que encierres la escuela, porque realmente tú sabes que esta lucha es para todos. Yo lo sé, Mari, y yo estoy a favor de ustedes y estoy a favor mío también, mi retiro también. Pero yo tengo unas funciones y mi deber no son las de ustedes, desgraciadamente. Se perdió. Los maestros no nos defienden. Pues, yo tampoco los tengo que defender. Eso es así. Ya nosotros no nos defendieron, porque yo los tengo que defender a ellos. ¿Usted dice que no los defendió? No.
necesito que por el portón de atrás vayas y lo bloquees. Entró Sarita, entraron Miriam y otro conserje más, pero no me fijé cuál era. Pero mi cita de camino para allá, para pasar por allá para abrir, así que tápalo. Yo tengo mi carro puesto acá. Ay, me lo dice. Aquí siempre ha sido igual, ¿sabes? ¿Ah? Aquí siempre ha sido igual. ¿Y a qué tú crees que se deba como esa falta de solidaridad? La falta de solidaridad es una cuestión de personalidad. Sí. Y de principio, ¿no? No, porque fíjate, yo no puedo faltar porque me lo descuentan, ok, te lo descuentan, pero a todos nos lo van a descontar, ¿no? Pero sí, obviamente no hay solidaridad. ¿Pero ella no va para allá? No, ella no va para allá. No, yo creo que ella se va para la región. No la veo. No, dobló para allá. ¿Para la escuela? Sí, dobló para la escuela. Ah, pues si lo dejamos solo. Ah, no, está bien. Bueno, pueden abrir. Vente. Esas son las señoras del comedor. Sí. Ah, pero entró una, se brincó, salió. Hay un roto. Ah, pues no. Estamos esperando a los demás compañeros para irnos. Ah, pues está bien. Okay. Nos vemos. La compañera, ¿para qué yo lo voy a defender si ellos no me defendieron a mí? Lo que sucede es que con la ley 7 y con el retiro de ellos, cuando pasó todo lo que pasó, los maestros estaban en los salones dando clases, pero esto viene a raíz de que en la última huelga todos ellos nos cruzaron filas por el frente, uh-huh, en la huelga. Entonces el magisterio se quedó completamente solo, dando una lucha de 10 días de huelga. Todos los gremios nos dieron la espalda. Cuando el maestro que siguió luchando 10 días, conseguimos lo poco que conseguimos con aquella huelga, ya se habían medido fuerzas, ya el gobierno había medido fuerzas, y cuando viene a aplicarles la ley 7, ya sabe que el resto del gobierno, que no son los maestros, no tiene ninguna oposición. Todo fue, si te fijas, un escalonamiento en ataque hacia el obrero que lleva durante toda esta década, con el objetivo de privatizar. Pero si hubiese sido en aquel entonces un movimiento obrero completo como lo que se está dando ahora, otra sería la historia. El ataque que hicieron de la mentira en la víspera de Nochebuena, de decir que no había proyecto y que luego en menos de 24 horas lo aprobaran justo de regalo de Navidad, y que lo hicieran de la forma tan atropellada que lo hicieron, es lo que hace, que crea la indignación del magisterio y que crea la indignación de Puerto Rico completo. O sea, no fue el hecho de que lo hicieran, es el hecho de cómo lo hicieron. Y que la magnitud es grande porque te quitan una pensión vitalicia. No es que solo te la disminuyen, sino que te quitan que sea vitalicia. O sea que cuando más viejas nosotros estemos, más viejos estemos, menos posibilidades de trabajo y de lo que sea, pero entonces vamos a estar sin pensión, sin dinero. ¿Y qué va a hacer una vieja de 80 años que le sobreviva la pensión? Mi nombre es Carmen Caraballo, maestra de educación especial de la Escuela Nicolás Aguayo Aldea, 23 años de experiencia y 53 años de edad. Estoy casada actualmente, pero tengo dos hijos a quienes hemos tenido que cubrir los gastos universitarios. Mi hijo mayor no ha podido terminar sus estudios. Han estudiado a base de préstamos y de lo que mi esposo y yo hemos podido ayudarle. Mi esposo, que me apoya en todo esto, es ya retirado y también recibe una pensión muy es muy poco que recibe de pensión. O sea que nos vamos a ver afectados como quiera, nosotros como pareja nos vamos a ver afectados. Aunque mis hijos no están en el hogar, pero sí siempre necesitan de la ayuda. Porque ustedes, jóvenes, prácticamente su sueldo no le da para poder mantenerse y mantener sus estudios. Quiero que tengan una idea de todas las mujeres que nos tenemos que ir a partir de mayo
y todas las mujeres también que se quedan a partir de agosto, porque esta ley realmente a quien está afectando es a la mujer, que somos la mayoría que estamos trabajando, la mayoría que trabajamos también en el Departamento de Educación, sean docentes o no docentes. Nosotras tenemos que estar pendientes a nuestros hijos que vengan a la escuela. Inclusive ahora mismo la mayoría de nosotras las mujeres tenemos no solamente que atender a nuestros hijos, también tenemos que atender a nuestros padres, ¿verdad? Que están ya se han retirado y hay que atenderlos, hay que llevarlos a citas, tenemos que faltar a la escuela para llevar a nuestros padres a citas. Lo de nosotros es una doble jornada, porque después que recorremos hasta las 3 de la tarde con nuestro trabajo, también tenemos que ir entonces a la casa a resolver otros problemas. Prácticamente a veces no podemos comer nuestra dieta completa porque tenemos que corregir exámenes, tenemos que preparar la clase para el otro día. Por ejemplo, las maestras de educación especial que tenemos que trabajar en una plataforma, esa plataforma muchas veces la tenemos que trabajar en nuestra casa. ¿Por qué? Porque durante el horario de 8 a 3 tenemos que atender estudiantes, tenemos que atender padres, tenemos que atender citas de los estudiantes que requieren terapias y pues tenemos que llenar una serie de documentos. Tenemos por ese motivo muchas compañeras enfermas. Por ejemplo, en nuestra escuela, aquí en la Nicolás Aguayo Aldea, tenemos maestras con enfermedades físicas, porque el cuerpo se va gastando. Este gobierno no nos sigue dando tan fuerte que no sabemos qué vamos a hacer. En realidad, nosotras como mujeres, ¿qué vamos a hacer con el hogar, con el trabajo? Son tantas y tantas situaciones que esto provoca que realmente nuestra salud se va deteriorando aceleradamente. Vamos a ser mujeres pobres, o sea que la pobreza se ha vuelto mujer. Este gobierno es realmente un gobierno machista, no se le puede decir de otra manera. No ha asistido padres ni estudiantes, eso es positivo. Oficial está 100%, está 100%. Es que tenía que darse, o sea, tenía que darse esta unidad y tú lo notas y es una manera de respaldar el hecho de que no se presente ningún estudiante al plantel y mucho menos, ¿sabes?, los maestros. Pero vamos a ver para adelante que esta lucha sigue. Siempre hay cueste lo que cueste. Mari, ¿tú te acuerdas de tu primer día de clase? Bueno, el primer día de clase que yo di para adultos fue muy difícil y muy extraño, porque yo estaba asignada para la barriada Morales. Y en la barriada Morales yo estaba para darle clases de tutorías a estudiantes adultos que iban a terminar su cuarto año y yo tenía que ir a las casas, tocar puertas y yo tenía que sacarlos del punto para invitarlos a la institución, al centro, a que ellos vinieran para coger las tutorías conmigo. Yo me di el caso de tocar la puerta en una de las casas y me dijeron, no, esa persona no vive aquí, yo no la conozco, y tocar la siguiente puerta y que me contestara la persona. Y yo me di el caso de una mamá que estaba embarazada y tenía como 6 o 7 hijos en la casa. Me di con el caso de un muchacho que me ve llegar a la esquina donde él estaba y yo le digo, mira, yo soy tu maestra. Yo vine aquí para buscarte porque yo necesito que tú vengas y que para terminar el cuarto año.
Y yo estaba hablando con el tirador de drogas y estaba en el punto de drogas. Ellos no lo sabían. Yo estudié estudios hispánicos. Yo entré por química en la universidad y me cambié a estudios hispánicos. Y nunca quise ser maestra porque no era mi intención estudiar pedagogía. Pero nunca he sido algo que haya estado fuera de mi naturaleza. Yo a los 14 años ya monitoreaba en la misa junto al sacerdote. Y a los 14 años ya yo daba charlas en las escuelas y organizaba grupos de escritores. También yo cogí clases de teatro. Y las clases de teatro son pararte frente a un público. O sea que realmente parte de mi naturaleza viene a ser compartir mi conocimiento. Y siempre lo he estado haciendo. Y sencillamente fue no ponerme a pelear contra mi naturaleza. Porque yo soy de las maestras que los estudiantes no quieren salir del salón, ¿sabes? Y mis estudiantes me defienden. Trabajar con los estudiantes es lo más fácil. Lo más difícil es bregar a veces con un mal director, con un mal compañero o con los padres. Y eso es en los casos en que yo, como maestra, me ponga a tener dificultades con ellos. He tenido estudiantes que me han hecho la vida de cuadritos, he tenido estudiantes que me han salido de atrás para adelante, pero nada de eso me ha hecho que me quite, porque realmente, si yo no lo hago, no hay quien lo haga. En esta escuela no se hacían actividades. En verano yo tomé la decisión de que alguien tenía que hacer las actividades. Si yo no las hago, no se hacen, pues entonces las voy a hacer yo. Y este semestre ha sido bien activo y los nenes han estado bien contentos. Se hizo actividades para los padres vinieron y pidieron más. O sea que realmente hicimos un buen equipo. Es una lástima y es bien doloroso pensar que en agosto no van a estar mis compañeros para hacer ese mismo trabajo que hicimos este año. Que no va a estar la misma directora. Que no van a estar como 9 maestros de la escuela. Que voy a estar obviamente sola en mi equipo. Pensar en eso nada más es que voy a pedir cambio. Voy a buscar una escuela superior. Más lejos, me puedes incluir a mí. Cuando contesten, te acerca. Estamos. Primera pregunta. ¿Enmienda o derogación? Derogación. Derogación. Nadie piensa que se debe aumentar. Derogación total. ¿Quién piensa que se debe enmendar y no derogar? ¿Alguien piensa que se debe enmendar y no derogar? Derogación. Entonces la pregunta es, ¿por qué derogación y no enmienda? Porque el gobierno no va a querer enmendar ninguna, ellos están trancados en eso. Y por tal motivo debemos devolverla como estábamos antes, hay que derogarla. Esta es mi opinión personal. No creo que el gobierno va a ceder en ningún momento. Para él está bien.
y nosotros los maestros vamos a seguir trabajando, se nos va a congelar lo que hemos trabajado y luchado para después no tomar en consideración los años de servicio que hemos dado por nuestros estudiantes. Debemos de derogarla, no enmendarla. Y Sánchez, primer grado de la escuela Miguel F. Chiqués. ¿Puedes repetirlo otra vez? Porque tenía el micrófono de mi lado. Zoraida Sánchez, primer grado de la escuela Miguel F. Chiqués. Después de la derogación, se abriría el diálogo con los maestros, ellos presentar unas soluciones, porque lo que sucede es que las que se han propuesto solamente se han tomado aquellas que son acomodaticias para el gobierno, pero no las que nosotros los maestros necesitamos para que se nos haga justicia luego de nosotros servir 30 años al sistema educativo. O sea, la derogación abre las puertas a un diálogo. Si pedimos en estos momentos que haya pues unos cambios, no nos los van a conceder. Van a seguir ellos con sus mismas posturas y eso es lo que no queremos. Se deroga y entonces viene el diálogo, que se nos escuche. Maestra retirada de la escuela Nicolás Aguayo Aldea. Ustedes tuvieran que explicarle a un nieto, una nieta, un hijo, una hija, a un sobrino, una sobrina, a un hermano o hermana, algún familiar o a un extraterrestre. ¿Cómo ustedes le explicarían lo que es la solidaridad? Unión y apoyo en todo momento. Unión y apoyo en todo momento. En las buenas y en las malas. Unión y apoyo en todo momento. Así le explicaría yo a mis hijos. Que el pueblo unido todo el tiempo, porque si no, no vamos a lograr lo que queremos en las luchas. Si no nos unimos en este momento, yo me puse bien contenta al ver tanto maestro unido. Por primera vez, ¿verdad? Llevo 19 años en el sistema y veo que sí, el magisterio se ha unido de verdad. Mi nombre es Ángel Quiles, soy miembro del Movimiento Socialista de Trabajadores y acudo a esta línea de piquete en solidaridad con los compañeros y compañeras maestras que sientan cátedra en la defensa de su sistema de retiro para derogar la ley 160, que es una ley injusta. Esto es el principio para buscar sacar de los bolsillos y las carteras de maestras y maestros y el empleado público todos los recursos para enriquecer a los bonistas de Wall Street. Nosotros creemos que esto representa el fracaso de la colonia. Es el fracaso del sistema económico capitalista colonial en Puerto Rico, que ha estado vendiéndose a nosotros como si fuera la solución, cuando ahora se ha demostrado que es el problema. ¿Qué ustedes piensan de esta unidad que se ha dado entre el magisterio? Bueno, para empezar, yo tendría que decir que ha sido sumamente grandioso y valioso la integración a las líneas de piquete de compañeros no solamente jubilados, de personal que no es docente. En mi caso, yo estuve en la sala de clase durante 15 años. Estoy ahora como empleada no docente y me he visto afectada por ambos retiros, porque por dos días no me puedo retirar. Y a mí me parece que el estar aquí es un deber, y un deber patriótico, y uno tiene que estar solidario en todo momento. Y la militancia que se ha dado en estos últimos meses, yo creo que va a ser vital para al fin lograr nuestro objetivo, que no solamente es derogar esta ley, sino darnos a respetar y que este gobierno sepa que la clase, no solamente magisterial, sino la clase obrera de este país está en pie de lucha más que nunca antes. Así que, pa'lante, pa'lante. Preséntese, por favor. Janet Estrada, auxiliar administrativo de la escuela Nicolás Aguayo Aldea. Un momentito, compañero, mañana no podemos bajar la guardia. Lo de hoy fue un éxito. Gracias a ustedes por unirse a la Aguayo Aldea. Pero mañana no podemos bajar la guardia, tenemos que estar aquí otra vez, por favor. El que pueda de 4 a 5 de la mañana, perfecto. El que no, pues a 6, 7. No estemos a las 8 porque entonces se nos va a caer el kiosco. Tratar de estar lo más posible, lo más temprano a las 6. Yo estaré, ¿verdad? Y me comprometo estar a las 4 y 30. Damari, si puedes 4 y 30, 5, para que lo de hoy se repita. Que fue un éxito, solamente tenemos dentro a la secretaria, que como todos ustedes saben, ella nunca apoya estas causas, así que no bajemos la guardia, estamos.